Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. El día de hoy vamos a estudiar un texto que nos ayuda a leer la historia desde la perspectiva de los oprimidos, un texto que nos convoca a leer la historia a contrapelo. Hoy hablaremos de un texto escrito por Walter Benjamin, Tesis sobre la Historia, escrito en 1940. Para eso tenemos con nosotros acá al filósofo boliviano Juan José Bautista, que se encuentra en Venezuela desarrollando actividades relacionadas con la Escuela Decolonial. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias por esta nueva invitación. Bueno, queríamos empezar hablando sobre el contexto en el que se escribe estas tesis y sobre la vida de Benjamin también, un poco introducir a Walter Benjamin. Sí, me parece muy bien contextuar el texto, ¿no? Decía de que estas tesis, que si bien es cierto que las escribe prácticamente antes de morir, antes de fallecer, no es una problemática que le aparece a él al final de su vida, sino que es una problemática que acompaña toda su obra, casi desde el principio. Y en ello coinciden no solamente amigos de él, como Gerson Scholem, sino grandes estudiosos actuales que un poco parten de su tradición, como Stefan Moses, ¿no? Aquí el problema sería por qué es que a Benjamin le interesa problematizar la historia en términos del sentido de ella, y eso tiene que ver con la filosofía de la historia. No es una mera recopilación de datos o reflexiones relativas a los datos que aparecen en la historia, no. Él se da cuenta que está viviendo en un momento previo a la Primera Guerra Mundial. Ya ha pasado el siglo XIX, aparece el siglo XX, y es un momento muy crítico, muy convulsionado, donde están apareciendo cualquier cantidad de hechos. Entonces, cuando un pensador se da cuenta, es capaz de captar algo nuevo en la realidad, lo primero que uno se plantea es cómo será inteligible esto nuevo que está aconteciendo en la realidad. Ese es el problema. Y lo primero que se da cuenta es que el tipo de comprensión que respecto de la historia se ha producido, bueno, principalmente en Alemania, pero en Europa en concreto, no ayuda a entender fenómenos nuevos como los que él está atravesando, ¿no? Entonces, por eso empieza a problematizar la historia en términos del sentido de la historia. Se está imponiendo ya la visión neopositivista de la linealidad de la historia, en el sentido de que el pasado está en el pasado, el futuro está en el futuro y el presente, bueno, es donde estamos viviendo. Pero esa es una idea que empieza a cristalizarse después de la discusión de los románticos. Michel Louis es de los pocos que dice que gran parte de la forma de la tematización de la obra de Benjamin está escrito en lenguaje crítico de los románticos, y en cierto sentido es así. ¿Qué es aquello que están discutiendo los románticos y que en parte Benjamin está desarrollando a lo largo de su obra? Los románticos, hay los de izquierda y los de derecha, pero ambos se están replanteando el problema de la función del pasado, no solamente en el presente, sino en la construcción del futuro, porque ya se están dando cuenta de las consecuencias funestas que está produciendo el capitalismo en Europa y en el mundo. Están dando cuenta de eso. Entonces, mucha gente dice, antes era mejor, ¿no? Entonces aparecen los románticos de derecha, ¿no? Que al capitalismo era mejor el feudalismo. Pero cuando dicen era mejor el feudalismo, era mejor con las relaciones oligárquicas de las monarquías medievales, quieren volver a lo mismo que había antes, ¿no? Eso era mejor para ellos, evidentemente, pero no para el pueblo, ¿no? Entonces, parte de los románticos dice, bueno, no se trata de ese pasado, sino de un pasado anterior a ese pasado. Y es cuando aparecen las reflexiones relativas a
el cristianismo originario, ¿no? Donde, bueno, habían formas de vida más afines a lo que el pueblo quería, digamos, relativas a la igualdad, donde no había mucha riqueza. Entonces, eso es una disputa por el pasado, ¿no? ¿Qué tipo de pasado, ¿no? Justo en el momento en el cual la modernidad, o sea, el capitalismo, la burguesía, está dejando al pasado en el pasado. Es falso que el pasado esté en el pasado. Entonces, hay una afirmación de un intelectual argentino que dice: los pueblos premodernos o precapitalistas, es aquí despectivo, ¿no? Dice, son pretérito pasado imperfecto. Esto quiere decir, se han quedado en el pasado. Y no hay posibilidad de que ni siquiera se acerquen al presente, mucho menos al futuro. Se quedaron en el pasado, ¿no? Entonces, esa es una idea que está produciendo la modernidad. Entonces, no nos queda más que el presente. Entonces, miremos al pasado. Porque la Europa moderna sabe de su pasado medieval, que es miserable, miserable. Entonces, ese pasado ellos no quieren, pero no hay solamente ese pasado, sino hay otro tipo de pasados. Entonces, la temática de Benjamin aparece con Bloch. Hay un diálogo fuerte entre ellos, en el sentido de que el pasado está en el pasado. Es cierto que está el pasado en el pasado, hasta Michel Loy piensa que el pasado está en el pasado. Entonces, cuando uno parte desde la perspectiva de pueblos que no tienen conciencia moderna, o sea, que no ven la historia en la perspectiva lineal, piensan que el pasado no es un concepto ni temporal ni espacial, es un concepto existencial. Es un concepto existencial, quiere decir, nosotros convivimos en el presente siempre con el pasado y con el futuro. Ahora, el problema es, ¿qué tipo de pasado? Entonces, la tematización es en Benjamin es el siguiente. Si queremos entender los problemas que están apareciendo en este nuevo, en este presente, no podemos recurrir al mismo diagnóstico que las oligarquías dominantes están produciendo respecto del pasado. Hay que producir otra comprensión de la historia, en la cual ubique al pasado de otro modo. El texto, como decíamos, se llama Tesis sobre la historia o sobre el concepto de la historia, diferentes títulos para el mismo texto. Es un texto breve dividido en 19 tesis y luego tiene otras tesis adicionales, ¿no? Entonces, quizás vamos a ir entrándole a las tesis para que usted nos vaya ayudando a interpretarlas. Es un lenguaje muy poético, con un alto nivel de abstracción. Entonces, la lectura de primeras no es necesariamente fácil. Podríamos empezar con la primera tesis, que quizás es la más complicada. Es una de las más complicadas. Es una de las más complicadas, pero al final, básicamente, lo que se está planteando en el texto es que hace una reivindicación del materialismo histórico desde la corrección del materialismo histórico que ha sido atravesado por la concepción quizás desarrollista de la socialdemocracia europea, ¿no? Entonces, en la primera tesis se plantea que, bueno, imaginemos que en un país oriental hay una máquina que está jugando el ajedrez. Y en ese contexto, en esa máquina, en ese espacio, ahí debajo de la máquina que juega al ajedrez, después debajo de ese mecanismo autómata, hay un enano que está jugando y que en realidad es el que está moviendo las piezas. Mi interpretación, pero me gustaría que usted me corrija, es que en realidad lo que está planteando Benjamin es que en la concepción del materialismo histórico atravesado por el bagaje, podríamos decir que lineal y desarrollista de la socialdemocracia, la historia se hace a sí misma, es un proceso automático. Sin embargo, efectivamente hay elementos, que es el sujeto, el ser humano, los pueblos que luchan, que son los que efectivamente construyen la historia. Entonces, yo entiendo que a través de esta imagen lo que está haciendo Walter Benjamin es demostrarnos que efectivamente la historia no es algo que camine solo, sino que la historia es algo que hacen los hombres y las mujeres. Si pudiese comentar un poquito sobre esto. Sí, una de las operaciones maquiavélicas de la modernidad es vaciar de contenido la subjetividad humana, es decir, hacer que todo lo que contiene la subjetividad humana aparezca afuera,
en este caso, digamos, la historia, ¿no? Entonces, la historia está fuera, como, digamos, la naturaleza está fuera, ¿no? No es algo que esté dentro. Y ella tiene sus propias leyes, por decir. Entonces, si uno quiere hacer algo, pues tiene que someterse, digamos, a ese tipo de leyes. Digamos, la concepción moderna que al final ha triunfado, versión neopositivista, naturalista, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que están haciendo, bueno, es a partir de Marx. Tanto Benjamin como Bloch es mostrar de que la historia está dentro del ser humano porque él es un ser histórico y porque él es un ser histórico puede cambiar, puede modificar, puede transformar lo que él está produciendo objetivamente. Es cierto que hay una historia objetiva, pero que no está desprendida de la subjetividad humana. Entonces, así como él ha producido ese tipo de relaciones sociales para bien o para mal, él puede transformarlas, eso, pero se necesita una comprensión de la historia que muestre claramente que no solamente eso es así, sino que eso es posible y necesario. Entonces, acá el sentido sería más o menos el siguiente. El materialismo histórico brinda criterios como para poder entender la materialidad de la historia en el sentido de que es una producción de una subjetividad. Toda subjetividad produce una objetividad. Digamos, toda espiritualidad produce una materialidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta eso? El materialismo histórico como que descubre más o menos de dónde surge eso. No es algo que ocurre al margen de los seres humanos, sino que es algo que se produce, y entonces, como se produce, se lo puede desmontar, deconstruir, repetir, mejorar, destruir, etcétera, etcétera. Pero faltaba algo, ¿no? Y esta es la discusión relativa a la teoría del fetichismo, ¿no? Scholem y varios de los grandes biógrafos de Benjamin dicen de que Benjamin tenía como libro de cabecera al tomo 1 del Capital, especialmente la sección dedicada al problema de la teoría del fetichismo. En la teoría del fetichismo, uno se pone a trabajar temas cuando tiene conceptos y categorías. Por ejemplo, cuando Marx empieza a utilizar palabras como lo misterioso de la mercancía o del dinero o del capital o la mixtificación, todo eso, inmediatamente quien tiene conceptos y categorías descubre qué es aquello que está detrás de eso, ¿no? Que es una reflexión, en general se podría decir teológica, pero que en última instancia es mística. Porque lo místico, la tematización mística tiene que ver con los misterios. Y a la modernidad le interesa destruir todo aquello que tenga que ver con la religión, la teología y lo místico. ¿Para qué? Para que no se vean los misterios. O sea, que es aquello que está escondido detrás de las relaciones estas que van produciendo sistemáticamente la miseria. Entonces, como ellos provienen de otra tradición, en el caso de Benjamin y Scholem, pueden descubrir en Marx de dónde está partiendo y yo tematizando, que es aquello que Bloch dice, que en última instancia mueve a este cuerpo que pesa tantos kilos, pero ¿cómo es que no solamente lo hace mover, sino que lo puede impulsar de tal modo que pueda transformar radicalmente todas las relaciones sociales? Aquí le llama lo místico, otros dicen, perdón, lo teológico. Otros dicen lo religioso. En ese entonces todavía no se ha terminado de acuñar, ¿no? Ahora podríamos decir lo místico, porque lo teológico se puede ontificar. Lo religioso ya se ha ontificado hace rato. Pero en ese entonces lo teológico y lo religioso tenían que ver con los grandes metas relatos gracias a los cuales es posible tener una comprensión y o sentido de lo que sea la realidad, ¿no? Entonces, descubren esto, ¿no? Y esta tiene que ver con las tradiciones, de dónde está partiendo cada quien. En el caso de Levinas, por ejemplo, él parte de la tradición talmúdica racionalista, se atiene a lo que hay, a la letra, a lo que está. En cambio, la tradición de la cual está procediendo Benjamin, en parte Bloch, gracias a Franz Rosenzweig, es la tradición mística judía. En un momento en el cual los judíos se están secularizando, se están modernizando, y en el lenguaje de Benjamin y de Scholem, están dejando de ser judíos para convertirse en modernos. Están perdiendo identidad, están perdiendo memoria histórica y cultural. Entonces,
¿Cuál era la especificidad gracias a los cuales ellos eran como un pueblo diferente y o distinto en el contexto de la historia y que se está perdiendo justamente durante la Alemania de esta época? Entonces, descubre que es la parte, bueno, aquí le dicen teológica, religiosa, bueno, ahora podríamos decir mística, que es aquello que puede mover de otro modo a los sujetos, que le dé y le opere a la realidad otro tipo de sentido distinto al que las oligarquías, las burguesías le están imprimiendo en ese entonces a Europa y al mundo. Vamos a tener que ir a un corte y creo que tanto Manuel como yo tenemos varias preguntas que hacer por allí. Yo pienso que cuando se va escuchando los planteamientos que ustedes hacen en cuanto a la lectura del texto, yo creo que también nos puede convocar a una lectura a contrapelo de nuestra propia historia, de Venezuela y de nuestra América. Y precisamente en el siguiente segmento también quiero que abordemos eso, o sea, ¿cómo sería esa lectura a contrapelo, esa reivindicación de lo propio, que es lo que usted plantea, ¿no? Uh-huh. No perder lo propio en la lucha por un presente y un futuro justo. Uh-huh. Estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando Walter Benjamin, un texto que se llama Tesis sobre la Historia. Ya volvemos con más de este programa. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros. En esta oportunidad conversamos sobre un texto de Walter Benjamin, Tesis sobre la Historia. Antes de continuar, vamos a ver un video de Chris Gilbert conversando justo sobre este tema. Hay varios elementos de este texto de Benjamin que me parece que son muy útiles para entender el proceso bolivariano. Y es más, yo diría que solo a través de los procesos latinoamericanos que se puede entender el texto de Benjamin. Por ejemplo, la idea en Benjamin, en esas tesis de Benjamin, de que hay que hacer un uso activo de la historia, es decir, no solo constatar los hechos de la historia, sino intentar activar la historia. Claro, eso se ve en el proceso bolivariano con el uso de las figuras como el mismo Bolívar, como Miranda, como Maisanta, Simón Rodríguez. La idea era activar esas figuras, es decir, no solo pensar en la historia de los hechos de Bolívar, sino cómo Bolívar puede activarse en el presente. Un segundo elemento que está relacionado y aparece en la segunda tesis de Benjamin es la idea que tenemos una cita con la historia. A veces Benjamin dice que tenemos un acuerdo con generaciones pasadas. Y en la misma tesis Benjamin dice que nosotros, la generación actual, tenemos una débil fuerza mesiánica, es decir, nosotros tenemos que rescatar o salvar las generaciones anteriores. Esta misión de cumplir con su misión. Y eso se ve claramente en el proceso bolivariano, porque una de las ideas centrales era que nosotros, la generación actual, tenemos que hacer o cumplir con lo que Bolívar quiso hacer, pero no pudo hacer. Incluso la unificación de América Latina, y la emancipación de la sociedad. Y un tercer elemento que aparece en las tesis de Benjamin que tiene mucha relevancia es la idea de un tiempo de ahora. Benjamin usa el término de Karl Kraus, que es Jetzeit, que es tiempo de ahora o ahora tiempo. Es decir, un tiempo lleno en que se abren muchas posibilidades. Benjamin dice que es un tiempo que no es meramente un transcurso entre el pasado y el presente. Es decir, los relojes paran y se abre un mundo de posibilidades que no existieran antes. Para usar la frase de Che Guevara, en la revolución lo extraordinario pasa a ser cotidiano. Y también yo diría que ese es otro elemento del proceso bolivariano, es una especie de mediatismo revolucionario, es decir, nosotros vamos a actuar y solucionar nuestros problemas, los problemas del pueblo, y no vamos a pensar solo en nuestros nietos, en las generaciones futuras. Eso diría que era un elemento central del proceso bolivariano. Y ahora mismo vamos a salvar la sociedad. Bueno, esos son tres elementos del texto de Benjamin que me parece que tienen mucha relevancia para el proceso bolivariano. Y viceversa, el proceso bolivariano puede ayudarnos a entender el texto de Benjamin.
Eso nos lleva de vuelta al texto. Y Manuel tenía allí unas observaciones que además están relacionadas precisamente con estos planteamientos que hace Chris. Sí, justamente a partir de la tesis, o sea, retoma como esta importancia que tiene la teología cuando conversa y dice que puede ganar este sujeto, ¿no? Este sujeto que está haciendo la historia puede ganar si hace uso de la fuerza que tiene la teología, y al mismo tiempo conecta más adelante con lo que mencionaba Chris, ¿no? Que dice, bueno, nosotros como generaciones, dice Benjamin en primera persona, pero es una cosa que podemos seguir diciendo en primera persona, tenemos esta débil fuerza mesiánica de poder traer, ¿no? O sea, de apropiarnos de todas estas luchas y traer, hacer presente, ¿no? El pasado. Un poco aparece esa idea reflejada permanentemente allí en el texto y que tiene mucha relevancia además con el momento en el que lo dice Benjamin. De repente hoy en día no es tan extraño para nosotros, pero creo que en el momento en el que Benjamin lo plantea, hace un cisma también un poco en las visiones distintas que había sobre el marxismo y sobre la revolución. De hecho, muy brevemente, es traerlo al presente y redimir, ¿no? Redimir a nuestros antepasados y a nuestras antepasadas. Bueno, la idea del tiempo mesiánico acá tiene que ver con, otra vez, la problematización relativa al tipo de teología al cual él se refiere. Entonces, así como hay, por decir, una posición de dominación en la teología también, pero paralelamente existe una posición de liberación. Entonces, al interior de las religiones y las teologías en general, siempre hay una disputa. Entonces, cuando habla de lo teológico, ¿a qué dimensión de lo teológico nos vamos a remitir y o referir? Es a esa dimensión que está atravesada por los procesos de liberación. Entonces, ello tiene que ver con el tiempo mesiánico. La diferencia fundamental entre la idea del Mesías o de lo mesiánico entre el cristianismo y el judaísmo es la siguiente. Al interior del cristianismo, el Mesías es una persona, es un tipo, es un cuate. Al interior del judaísmo, es un pueblo, ¿no? Entonces, cuando un pueblo está en situación mesiánica, cuando ha sido capaz de recuperar su memoria histórica, que le ha sido arrebatada por un proceso de dominación, que le ha negado no solamente su humanidad, sino que ha negado la humanidad de sus ancestros, de las luchas de quienes en el pasado han luchado y que nosotros tenemos que redimir. Redimir acá quiere decir lo siguiente: hacer en el presente que las luchas de nuestros ancestros en el pasado no hayan sido en vano, que no hayan muerto en vano, que no hayan sufrido en vano, que no hayan llorado en vano. Entonces, cuando nos apropiamos de esa fuerza, ¿no?, como pueblo, entonces el pueblo se puede encontrar en situación mesiánica. En situación mesiánica quiere decir, cuando se apropia de eso, no es solamente ellos han luchado, nosotros vamos a luchar, sino ¿por qué han luchado? Es una cosa que, por ejemplo, dice Francine Kellamer, ¿no? El problema no es tanto creer o no en el Mesías o en Cristo o sino en Marx. El problema es creer en qué creían ellos, ¿no? Para que hicieran lo que hicieran. En el caso de Chávez, digamos, el problema no es el chavista en el sentido de que creo en Chávez. El problema es en qué creía Chávez, ¿no? Y en el caso del pueblo, ¿en qué creía el pueblo cuando el pueblo luchaba? Normalmente la gente cree en el pueblo, pero normalmente no cree en lo que el pueblo cree. En el caso de nuestros pueblos son profundamente místicos. Mucha gente ha luchado con conciencia secular al lado de nuestros pueblos sin creer en lo que nuestros pueblos creían. Entonces, se ha producido un cortocircuito. En un contexto secular, pero profundamente secular, en el cual se está moviendo Benjamin, en parte eso hay que esconderlo, ¿no? Entonces, por eso dice, tiene que aparecer más o menos escondido, y por eso muchos de estos grandes, en el caso de Marx, por ejemplo, él hacía lo posible por esconderlo, por no sacar, porque cuando en un contexto secular se saca eso, que es un poco lo que pasó con la obra y la persona de Bloch y de Benjamin. A Benjamin le dicen, es un rabino, el rabino marxista, ¿no? Así que despectivo, pues feo, y hasta sus cuates de la Horkheimer, ¿no? Hay que conocer esa historia para poder entender eso. En el caso de Bloch igual, teólogo de la revolución, ¿no? Pero así, despectivo, ¿no? Entonces decía, eso hay que mantenerlo escondido, pero de ahí sacamos la fuerza para
iluminar de otro modo, digamos, todo este tipo de este proceso. Entonces, en el caso nuestro, ¿no es cierto? Y ya ahora, mucha gente dice es un mundo postsecular, lo cual no es cierto, pero ya no tenemos tanta vergüenza, por decir, o tantos prejuicios con lo religioso, lo teológico y en este caso lo místico. Nuestros pueblos son profundamente místicos. Tengo una cita de Benjamin, son unos cuadernos de notas que él va tomando, donde él hace una comparación entre el campo y la ciudad. Entonces dice él, en el campo, por el tipo de contacto que tiene el campesino con la tierra, siempre está ligado a lo religioso y a lo místico. Dice, en la ciudad, el ser humano que vive en la ciudad, porque ya no está en contacto con el campo, pierde lo místico. Por eso el punto de vista de la modernidad parte de la ciudad. En la ciudad ya no habita la naturaleza, ya no habita lo místico. Y además tiene que combatirlo, ¿no? Entonces, en un presente como el nuestro, por eso Chávez era profundamente creyente. Y mucha gente dice al creyente, es difícil ser creyente, no es fácil ser creyente. Creer en lo establecido, bueno, eso es fácil, todo el mundo está en eso, pero creer en algo distinto es algo complicado, especialmente cuando tiene que ver con pueblos que han sido negados, digamos, centenariamente hablando, ¿no? Entonces, creer en lo que ellos creían. Entonces Chávez estaba conectado con eso y cuando sacaba en la discusión ideológica eso, pues agarraba fuerza porque la gente inmediatamente se conectaba. En ese sentido, estaba haciendo vivir el pasado en el presente. Eso es un tiempo mesiánico y ese privilegio lo han tenido ustedes. No se ha perdido porque sigue vivito y coleando eso. Por eso habita todavía aquí el espíritu comunal, que es contrario al espíritu social, que es burgués, es de la ciudad. Es eurocéntrico y a la vez helenocéntrico. Eso es lo que hay que superar, pero podemos superar con otra mística. Y a eso le llama Benjamin tiempo mesiánico, en el cual se revela otra forma de comprensión de lo que es el presente y en este caso la historia. Parece que desafortunadamente nos queda únicamente un minuto. Después, me dicen que quedan cinco, entonces vamos a retomar por allí. Ahí en la tesis 4, donde precisamente se trabaja el tema de lo material y de lo espiritual, aparece, digamos, que unas ideas de construcción o de reconstrucción de la historia, ¿no? Y luego, o sea, ¿cuáles son las formas posibles de historiografía, diríamos, en términos de lo cotidiano, historiografía? Habría una que sería la reconstrucción de la historia, pero sería la reconstrucción de la historia como una fotografía fijada. O sea, la historia es algo que pasó en el pasado, allí está la fotografía. La otra es la reconstrucción, que es precisamente la de Chávez, ¿no? Chávez reconstruye la historia a partir del presente, pero con una vocación por el pasado, con una vocación con esos hombres y mujeres que lucharon por la emancipación. Entonces, allí me parece que realmente está... Yo estaba leyendo este texto y la verdad es que la primera vez que lo leí me costó mucho, pero luego, reflexionando sobre todo el proceso bolivariano y la reivindicación que Chávez hace de la historia, la lectura contrapelo que Chávez hace de la historia, me parece que este texto realmente nos ayuda a entender la forma en la que nosotras nos insertamos en este proceso bolivariano. Uh-huh. Bueno, la historiografía presupone a los hechos históricos como objetos, ¿no? Que están ahí fuera del sujeto y que se los puede registrar y ordenar, por decir. Una reflexión similar a la de Benjamin presupone lo siguiente. La historia no está acabada de escribirse, o sea, no se ha terminado la historia. La historia del pasado siempre se la puede reescribir. Y la historia oficial que nosotros conocemos es la historia, es la versión que los vencedores han producido de la historia. Cuando nos apercibimos de eso, nos damos cuenta que en el presente es un campo de lucha acerca de cómo es que podemos relacionarnos con el pasado. Y en ese momento nos damos cuenta que no hay un solo pasado, hay varios tipos de pasado. Entonces, cuando nos conectamos con ese pasado que tiene que ver con el sentido de las luchas del presente, cuando conectamos de eso, el problema no es describirlo historiográficamente lo que ha sucedido en el pasado. El problema es cómo eso hacemos revivir. El pasado no está muerto, nuestros muertos no están muertos. Entonces, una
forma de la redención del pasado es hacerlos revivir, resucitarlos en el presente. Cuando hacemos eso, cambia no solamente el pasado, sino que cambia también el presente. O sea, el pasado no se ha quedado en el pasado, todavía sigue siendo un campo de disputa política. Podemos hacer que, las luchas de nuestros muertos en el pasado no hayan sido derrotados del todo, los podemos hacer vencer en el presente. Eso es lo que está descubriendo Benjamin, y está queriendo hacer inteligible eso. Para eso la reflexión filosófica, la construcción de las categorías. Por ejemplo, en esta versión que tengo de las tesis sobre la historia, está en la tesis 6 al final, dice, aquí está en la página 40, encender en el pasado la chispa de la esperanza, ¿no? En el pasado había una esperanza por la cual nuestros pueblos han luchado y han perdido. Esa chispa hay que volver a encenderla, ¿no? Pero aquí en el presente, pero es del pasado, pero lo estamos trayendo al presente. O sea, es como si el pasado hubiese dejado de quedarse en el pasado y se convierte en el presente. Cuando se convierte el pasado en el presente, en nuestro presente se engrandece, se ensancha, dicen los pueblos originarios, se espiritualiza. Aquí quiere decir, se carga de energía. Entonces, las 10 cosas que uno puede hacer, ahora las puede hacer 20 y o más. Dice, es un don, encender el pasado, que solo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto. 2 puntos. Tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si estos vencen. O sea, nosotros tenemos que vencer hoy por lo que lucharon también nuestros ancestros. Tenemos que hacerlos vencer hoy las luchas que ellos han perdido. Fíjese que Chávez a menudo decía en sus alocuciones, por aquí pasó Bolívar, aire lo respiró Bolívar, exactamente. Este oxígeno lo respiró Bolívar. Y precisamente allí está convocando, está planteando que donde él en ese mismo espacio y con este mismo oxígeno, en este mismo entorno es donde estamos viviendo y donde estamos luchando. Exactamente. Ahora, si nosotros atravesamos eso, nos cargamos de la misma energía que se cargaba Bolívar. Exacto. Vamos a un corte aquí en Escuela de Cuadros estudiando Walter Benjamin. Ya volvemos con más de esta apasionante discusión. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros. Nos encontramos leyendo un texto de Walter Benjamin, sus tesis sobre la historia con Juan José Bautista. Yo quería leer un fragmento para avanzar y conversar sobre él. En la tesis 7, hacia el final, dice Benjamin que no hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie, y así como este no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de la transmisión a través del cual los unos lo heredan de los otros. Por eso el materialista histórico se aparta de ella en la medida de lo posible, mira como tarea suya la de cepillar la historia a contrapelo. Y esta idea que es central, que la mencionó Cira incluso al comienzo del programa, que es muy importante, nos recuerda todo esto que hemos venido hablando, incluso del ejemplo histórico de Venezuela, de América Latina, de cómo se recupera. Uno piensa también en cómo cepillar la historia a contrapelo pasa por la historia de los pueblos, en sus sentidos incluso de lo místico, de cómo veían y cómo concebían el mundo y las cosmovisiones, también por no acercarse al pasado desde las visiones más bien técnicas y racionalistas, sino acercarse para entenderlo y vivirlo en su plenitud, ¿no? Sí, bueno, esto tiene que ver, es una hermosa metáfora que produce Benjamin, tiene que ver con el sentido de la historia. Hasta antes de la modernidad, digamos, exagerando hasta el siglo XVII, para todos los pueblos, y para eso está la historia de las culturas, el criterio del futuro siempre estaba en el pasado. Listo. Siempre, o sea, es para todos, sin excepción. A la modernidad, en este caso al capitalismo, a la burguesía, se le ocurre invertir el sentido de la historia, ¿no? En el sentido de que el criterio del futuro ya no está en el pasado, sino que está en el futuro. Listo. Entonces, pone al pasado en el pasado y al futuro delante. Entonces, cuando hace eso, lo que hace es privilegiar
al futuro como lo mejor, lo superior, lo más elevado, lo más desarrollado, lo más moderno, lo más bueno, etcétera, etcétera, y al pasado como lo inferior, lo previo, precapitalista, premoderno, primitivo, etcétera, etcétera. Si todo el pasado ha sido malo, inferior, etcétera, entonces no tiene sentido volver, pues. Entonces hay que dedicarse solamente al futuro. Entonces ese es el discurso de todo sujeto que tiene conciencia moderna. Olvídese del pasado. No se puede volver al pasado. Además fue inferior, etcétera, etcétera. Y recuerden, por ejemplo, cuando Obama dijo en una gira por América Latina, dijo, no volvamos al pasado, sí, miremos al futuro. Sí, todo Obama, el mundo dice eso. ¿No? Dice, sí, pero ese fue como muy sonado en América Latina porque nos resultó muy ofensivo. Sí. ¿No? Entonces, yo siempre digo, para los europeos su pasado es lamentable, desgraciado, del cual quieren olvidarse. Está bien ellos con su pasado, pero no pues con el nuestro. Nuestro pasado no es su pasado, ¿no? Entonces, leer la historia a contrapelo es una forma de decir, y esto aparece clarísimo en Bloch. Gracias a Dios, Bloch pudo desarrollar su obra. Ojalá hubiese podido hacer eso Benjamin. Es una forma de decir, el criterio del futuro está en el pasado. Y la racionalidad dialéctica funciona de ese modo, no es lineal, ¿no? En el sentido de que cuando vamos al futuro no tomamos nada del pasado, sino solamente del futuro. Es lo que estamos imaginando en el futuro es el criterio como para avanzar hacia el futuro. En el presente, ya está Habermas, eso es, digamos, una continuidad sin rupturas, ¿no? Entonces, en el caso de Benjamin, ni Habermas lo entiende, ¿no? O sea, ni muchos benjaminianos lo entienden, así, ni Hannah Arendt, que supuestamente ha sido su amiga, ¿no? Entonces, él descubre de que hay núcleos éticos y racionales, existenciales, mucho más racionales que el que ha producido la modernidad. Son criterios. Nadie está diciendo de que físicamente vamos a ir al pasado. Eso es ridículo. Lo que estamos diciendo es que lo que se ha producido en el pasado no necesariamente es malo. Y en el caso nuestro, digamos, la memoria anterior a la conquista y esta memoria de la independencia de nuestros pueblos es un pasado sin el cual nuestra subjetividad no tendría sentido. Entonces, tarea de la modernidad es vaciar de contenido a nuestra subjetividad, es decir, de valor nuestra cultura y nuestra historia, nuestra propia cultura y memoria histórica, eso es. Entonces, una vez que está vacío, se llena de contenido de lo moderno. Entonces, cuando nosotros recuperamos nuestra propia memoria histórica y cultural, le damos de un sentido, de un contenido distinto al de la modernidad, cuando cepillamos la historia contra pelo, o sea, ya no en este sentido, sino en el otro sentido. Empezamos a descubrir todo lo encubierto, todo lo negado, todo lo inclusive maldecido por la modernidad, lo hacemos aparecer ahora como santo, como sagrado. Eso decía Chávez, ¿no? Esta tierra, Venezuela, él decía, es sagrado. Para el capitalismo transnacional es una mercancía más que hay que explotarla hasta el infinito. Pero para nosotros es sagrado nuestros pueblos, ¿no? El modo como han luchado, la tierra, cómo ella produce el alimento con el cual un ejército de acá se ha ido hasta Sudamérica, ida y vuelta a pie y hasta, bueno, a los que podían en caballo. ¿Quién ahora podría hacer eso? O sea, hay que tener mucha fuerza y eso implica una mística. Esa mística hay que traerla del pasado al presente, a condición de que hagamos una revisión de la historia a contrapelo. No podemos partir ni de los datos de la historia que la historiografía moderna ha producido, ni de su concepción de historia. Tenemos que transformar radicalmente todo ello por el presente, porque en el presente es donde podemos hacer eso. Desde la primera tesis hasta el final de las tesis, el libro, este trabajo de Benjamin va debatiendo muy fuertemente con una visión sobre el marxismo, ¿no? Desde la introducción de la cuestión de lo teológico hasta la crítica a la antropología del trabajo va, digamos, de alguna manera demoliendo, y es muy interesante, me ha parecido siempre muy interesante cómo el propio Benjamin se va convirtiendo, como ese concepto de historia del viejo topo, se va convirtiendo en un viejo topo, ¿no? Aparece, fue, digamos, de alguna manera silenciado, especialmente además en el marxismo latinoamericano, y aparece hoy en día con una riqueza y con una vigencia para la lectura que tiene una gran importancia. Pero queríamos como un poco retomar esa discusión, ¿no? ¿Cuáles son los ejes centrales de una discusión con un determinado marxismo que sigue también estando por allí
en todas partes, sí. ¿No? Ahora, en opinión de este servidor, ¿no? Humilde opinión, Benjamín, por la tradición de la cual él procedía, ¿no? Tradición judía, él mamó existencialmente en su familia la cultura, ¿no? Entonces, como este servidor, lo que tiene de andino no lo tiene por los libritos, lo tiene por lo que he vivido, ¿no? Existencialmente al interior de un tipo de cultura. Entonces, cuando él se enfrenta teóricamente o políticamente o discursivamente a un tipo de discusión, él se da cuenta de los grandes límites que hay en la discusión relativa a cómo es que se puede transformar o no la realidad. Cuando incorpora el marxismo, ¿no? Él se da cuenta inmediatamente, y esto lo dice Gerson Scholem, las discusiones teóricas filosóficas del marxismo a él le interesaban poco, un comino, un poroto, porque no tenían espiritualidad, ¿no? Entonces, recupera el marxismo, por lo que dice en una de las citas, ¿no? Es la tesis 18, dice, en la idea de sociedad sin clases, Marx secularizó la idea del tiempo mesiánico. Quien tiene conceptos y categorías para ubicar esos, se da cuenta, ¿no? Pero el problema no es hablar solamente en términos, digamos, místicos o teológicos. No, el problema es lo que está, se disputa entre del socialismo utópico al socialismo científico. No es que el socialismo tenga utopías. Lo que pasa es que el problema es cómo hacemos eso realidad en la realidad. Ese es el problema, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer ciencia. Entonces, Marx se pone a trabajar problemas relativos a la economía. Y cuando se contacta Benjamin con el marxismo, él descubre de que por el marxismo se puede entender que el capitalismo produce sistemáticamente pobreza todos los días. O sea, es una máquina de destrucción de humanidad, etcétera, etcétera, y de un tipo de realidad. Entonces, ahora el problema es el siguiente: ¿cómo hacemos que eso sea viable? Entonces, el materialismo histórico, en el sentido en el cual está utilizando ahorita, o sea, el Marx, sirve para tener un diagnóstico lo más objetivo posible de lo que sea la realidad. Y la obra de Marx es impresionante para eso. Bueno, ahora, ¿qué tipo de sentido le damos a la realidad con eso? O sea, ahí viene la dimensión mística, ¿no? Entonces, cuando uno lee marxistamente en el sentido tradicional a Benjamin, no se percata de esto otro. Entonces, por eso este servidor se metió a la obra de Gerson Scholem, que es un cuate que le ha acompañado en su reflexión gran parte de la vida de Benjamin. De hecho, muchos conceptos que utiliza Benjamin se los ha tomado de Gerson Scholem. Están enunciados en la obra de Benjamin, pero desarrollados en la obra de Scholem. Cuando yo me meto a la obra de Scholem y por esa vía a la mística judía, no solamente Benjamin se me hace clarísimo, sino también Marx. Hay una cita del texto, la tesis número 8, que me parece que es muy importante y que además introduce todo otro tema en el que igual que otros, no podremos desarrollar en profundidad, porque efectivamente este texto requeriría de un seminario. Pero le voy a leer la cita, una parte de, digamos que la primera mitad de la tesis 8, dice: la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que ahora vivimos es la verdadera regla. El concepto de historia al que lleguemos debe resultar coherente con ello. Promover un verdadero estado de excepción, que para mí sería el comunismo, el comunitarismo, como lo queramos llamar, se nos presentará entonces como una tarea nuestra, lo que mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. Evidentemente él estaba escribiendo en el momento del fascismo, pero igual hoy día esto tiene plena vigencia. Hay un estado de excepción, el capitalismo ha impuesto un estado de excepción. ¿Cuál es nuestro estado de excepción? El estado de excepción de los oprimidos. Sí, cuando aparece el modelo neoliberal, y yo utilizaba una palabra
copiando, digamos, los clásicos en el sentido de la Pax neoliberal. En la década del 90, especialmente a mediados de la década del 90, parecía que el modelo neoliberal había impuesto una Pax, o sea, una paz neoliberal, ¿no? En la cual se ven superadas las ideologías, la lucha de clases, todos estamos bien, etcétera, etcétera. Y que parecía el tiempo de lo normal, de la normalidad. Había sido derrotado el socialismo soviético, que las clases obreras estaban desapareciendo, etcétera, etcétera. Y de pronto, a partir del Caracas en adelante, empiezan a irrumpir los pueblos, ¿no? Entonces, junto con esas citas, aquí hay otra que dice, por ejemplo, el sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida misma cuando combate. Entonces, cuando combate, el sujeto, como sujeto, aparece y pone en estado de excepción o suspensión a esta normalidad lineal que quiere imponer las oligarquías, el imperio de turno, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que rescatar acá es lo siguiente: para que acontezca, por decir, la revolución o la sociedad sin clases, acá dice en la tesis 13, en la idea de la sociedad sin clases, Marx secularizó la idea del tiempo mesiánico para que acontezca eso. Las clases oprimidas tienen que luchar por ello, por eso dice cuando combate. Cuando combate, estamos en el tiempo mesiánico. En el tiempo mesiánico quiere decir el ser humano se convierte en sujeto, ahora sí se hace cargo de la construcción y producción de lo nuevo, ¿no? Y eso podemos hacerlo de tal modo que en la tradición mística, los grandes místicos hasta el día de hoy dice el ser humano tiene la capacidad de transformar, cambiar molecular, estructuralmente, no solamente el planeta Tierra, sino hasta el universo. Entonces decía Benjamin, lo estoy haciendo hablar a él, ¿cuándo no pues poder cambiar, digamos, la modernidad o este tiempo, digamos, de la dominación del imperio de turno? Lo podemos hacer a condición de que tomemos conciencia de que tenemos esa fuerza, esa capacidad, en última instancia, lo que está en juego. Todos los que luchan como pueblo se pueden convertir en el Mesías. Cuando se convierten en el Mesías, son capaces de hacer un paraíso de este planeta. O sea, tenemos esa posibilidad, tenemos esa capacidad y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la modernidad ha destruido en nosotros ese tipo de potencia, ese tipo de conocimiento, de esa capacidad. Juan José, desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Hemos estado aquí con Juan José Bautista. Muchísimas gracias por la invitación, ayudarnos a leer este texto. Por supuesto que este es un texto complejo y convocamos, como siempre, en la Escuela de Cuadros a leer el texto que, si bien no es largo, son pues unas 10 páginas, pero es un texto que, acompañado de la orientación del profe, pues eso hará la lectura más fácil. Nos encontraremos aquí en Escuela de Cuadros en un próximo espacio de formación, de debate. Entre tanto, les convocamos a estudiar y también pues, a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @escuela_cuadros, y también en YouTube pueden descargar todos los programas que hemos grabado hasta el momento, incluyendo otro que grabamos con el profe hace quizás un año o dos años, sobre el fetichismo de la mercancía. Les recomendamos ver ese programa también. En YouTube buscan Escuela de Cuadros y lo consiguen. A todos los compañeros y compañeras de Vive Televisión que hacen posible este espacio, nuestro agradecimiento. Recuerden que el programa se transmite semanalmente por Vive Televisión y por Alba TV también. Nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate.